Muchas gracias, Johnny. Te mandamos un saludo. Acá estamos Alejandro Bravo y Juan Acevedo. Exactamente, Johnny. Estamos acá en Buin, 35 kilómetros al sur de la capital de Santiago. Y con mucha calor. Y con mucha calor. Bueno, me imagino allá. Bueno, allá me imagino que están entrando en verano. Aquí a duras penas estamos aquí ya entrando. Sí, ya estamos en frente frío, temporada fría, pero me imagino que ya de un momento a otro vamos a empezar ya con lo que es el verano. Bueno, damas y caballeros, como lo hemos dicho, Juan Acevedo y Alejandro Bravo van a estar aquí acompañándonos con nosotros en esta oportunidad. Bueno, estaba Mario Urra, que nos iba a estar acompañando también, pero por cuestiones técnicas, pues no pudo estar aquí con nosotros. Bueno, muchachos, me imagino que ya listos y preparados con nuestras preguntas, me imagino que ya relajados con alguna buena bebida, una buena cerveza por ahí, supongo yo. Sería lo ideal, pero falló la parte técnica de la cerveza. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, pues aquí nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí revisando nuestras redes sociales, amigos, si quieren participar, escuchándonos, si quieren interactuar con Way of Emptiness, aquí les dejamos canal abierto en nuestra página de Listen to My Radio, donde nos están escuchando en estos momentos. Ahí ustedes le dan clic en un diálogo de chat bien abajo de la página y ahí pueden dejar sus comentarios o sus preguntas para nuestros invitados. De igual forma, aquí en Facebook y en Twitter, que ya al fin, después de tanto pataleo con nuestro equipo, ya lo tenemos sincronizado. Bueno, sin más preámbulos, quisiera conocer la reacción de ustedes dos sobre la recepción que se le han dado por parte de críticos y de fans hacia este nuevo trabajo de la banda, el segundo en su historia llamado Conquering the Deep Cycle, y que fue lanzado a través de Australis Records. ¿Cómo se sienten ustedes en escribir otra página en la historia de la banda? Hola, Johnny. Alejandro, acá yo voy a contestar. Mira, sabes que como banda estamos muy satisfechos. Como una segunda experiencia con The Conquering, no ha ido bastante bien. La recepción fue bastante buena, al igual que con el primer disco, y estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que este nuestro segundo disco no haya también dado satisfacciones como poder salir afuera de Chile para poder mostrarlo, como fue España. Oh, muy interesante. ¿En qué festival de España se presentaron? ¿O fue una gira independiente que ustedes tuvieron que hacer por allá? Armamos una gira partiendo la promoción de Conquering the Deep Cycle en septiembre pasado. Estuvimos en 5 ciudades en España y también 3 en Rumania y en Sofía, en Bulgaria. Vaya, qué interesante, qué bueno saber de esto. ¿Y cómo se han sentido ustedes con la gira, con la experiencia que ustedes hicieron en hacer camino allá en Europa? Por supuesto, compartir con bandas, conocer otra gente, hacer de que su propuesta llegara a otros públicos. Siempre es bueno, yo creo que para cualquier banda que está comenzando, que quiere surgir, siempre es bueno arriesgarse a hacer cosas, a darse a conocer. Esta es nuestra segunda experiencia de salir de nuestro país a dar a conocer nuestra música. Primero fue con México, con el primer disco, y ahora con este segundo disco ir a Europa para nosotros fue bastante, bastante bueno. Como experiencia es igual de gratificante que la primera, y lo que nos llena, y lo que nos llena a nosotros como banda, no es tanto lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos, yo creo que para cualquier banda que también está comenzando, no interesa tanto la música que hagan. Yo supongo que lo que hacen, lo hacen de corazón, lo hacen porque les gusta, y salir a otro país, salir fuera de sus países, abrir frontera y ver que la recepción, independiente si te conocen o no te conocen, es buena, siempre te llena y te hace tirar línea y pensar en seguir haciendo esto, seguir haciendo proyectos. Muy bien, esto es un punto muy interesante, que hayan hecho estas incursiones fuera, y esto
al futuro va a servir para que la banda pueda abrir más puertas en otros continentes. Y si es posible que se les pueda tomar en cuenta para festivales internacionales, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que en Europa. Que sabemos que hay mucha interacción de los headbangers, no solamente de Latinoamérica, sino que de Europa, en los cuales buscan probar material de otros continentes. Y yo creo que en el caso de ustedes, posiblemente en el futuro se les pueda tomar en cuenta para un festival de una categoría, no sé, puede ser Download, puede ser Wacken, puede ser algún festival importante en Europa Central. Primero que nada, estuvimos en un festival acá en Argentina en noviembre, en Criminal Metal Camp y La Campana del Infierno. Así que muy buenos festivales allá en Argentina. La Campana es uno de los festivales muy reconocidos, no digamos el camping. Sí, fue muy bueno porque pudimos compartir con muchas bandas de toda Latinoamérica, amigos de Murmur en Colombia, le mandamos un abrazo desde acá. Y con respecto a los festivales en Europa, sería genial poder lograr ir a alguno de estos festivales. Nos han dicho mucho que nuestra música es bastante europea, así que cuando fuimos allá a Rumania el año pasado nos hicieron una invitación, así que esperamos estar en octubre próximo en el festival de Bucarest en Metal Gates, mostrando nuestra música un poco más masivamente. Bueno, de antemano la mejor de las suertes en esta experiencia ya en Rumanía. Dale. Y que yo sé que va a ser una experiencia muy grata y que posiblemente esto les pueda servir para que puedan hacer algunos contactos muy importantes. Ahora, lo que me gustaría saber, Juan, este álbum representa también literalmente el debut de Mario Urra como bajista de la banda. Sabemos de que él ha entrado prácticamente un año antes del lanzamiento del disco, o sea, prácticamente con Conquering sería su debut de la banda, con la banda, mejor dicho. ¿Cómo se han sentido ustedes con el performance de él y con la aportación que le ha dado ya al sonido de Weight of Emptiness actualmente? Yo creo que cuando entró Mario hace un poco más de un año atrás, le dio un impulso tremendo a la banda. De hecho, al mes de haber entrado, debutó en Argentina tocando en Mendoza. Y de ahí de lleno a terminar de componer lo que era nuestro segundo álbum. Así que él aportó bastante, inclusive hizo una letra en una canción. Y su puesta escénica también es bastante potente, así que complementó muy bien a lo que es la presentación en vivo de la banda. Y también como instrumentista es bastante buen músico. Muy interesante. Y esperemos pues que en el caso de Mario pues pueda estar la mayor cantidad de tiempo posible. Para nosotros una lástima que él no pudo estar aquí con nosotros en vivo, porque sí nos gustaría saber de sus impresiones, de cómo fue su entrada en la banda, cómo se siente él en pertenecer actualmente a Weight of Emptiness. Pero si nos escucha allá a la distancia, un saludo para ti, Mario. Y bueno, pues para la próxima, si tenemos una próxima entrevista por supuesto con la banda, pues esperamos tener la comparecencia de él y del resto de los integrantes de Weight of Emptiness. Así que amigos, los que nos están escuchando en diferentes partes de Latinoamérica, muchas gracias. Ya estamos empezando a tener los primeros reportes por acá. Ya les vamos a dar la participación debida a ustedes para que vayan conociendo lo que es la propuesta sónica de Weight of Emptiness desde Chile, que los tenemos aquí en vivo en nuestra sección de entrevistas internacionales aquí en Conexión Rock Radio. Así que nosotros aquí al pendientes de todos ustedes. Bueno, Alejandro, quisiera comentarte, o mejor dicho, quisiera preguntarte, con este nuevo disco marcan ustedes el inicio de relaciones con este sello, Australis Records. Sabemos que por ahí el sello ya tiene muchos años apoyando la escena local, porque es un sello nacional hecho en Chile. ¿Cómo fue el contacto entre ustedes y Australis para poder concretar esta relación de trabajo? O mejor dicho, ¿quién llegó primero? ¿Quién tocó primero? ¿El sello a la banda o la banda al sello? Ya, yo te voy a responder esa pregunta, porque yo hice el contacto. Bueno, a ver, dime. Mira, con Australis es un sello que tiene bastantes bandas chilenas, tiene distribución internacional. Y estábamos tratando de tener una relación con ellos, inclusive desde el primer disco. Como Australis, igual es un sello que tiene bastante trabajo. Al primer disco no pudo editar nuestro álbum a tiempo, por lo tanto decidimos editarlo independientemente, porque teníamos plazos y metas concretas con nuestra banda que queríamos cumplir. No podíamos estar esperando un poco que el sello pudiera hacer las cosas a su tiempo.
También tuvimos la oportunidad en la gira de México concretar un acuerdo con dos sellos mexicanos que distribuyen y editaron, reeditaron nuestro primer álbum, A Fractus Moment for Redemption, Concreto Records y Sun Empire, así que algo de distribución allá en Centro y Norteamérica hay. Luego queríamos tener la oportunidad de ver algún sello, ya sea en Chile o fuera, y contactamos varios sellos. Y un día en un festival, acá en Chile, donde me encontré con Rodrigo Osorio de Australia Record, hablamos la posibilidad de tener este disco justo antes de que fuera la gira en septiembre. Veníamos trabajando bastante rápido, los tiempos eran bastante acotados, y él amablemente accedió y logramos sacar el disco justo antes de irnos de gira a Europa. Así que también agradezco mucho el aporte de Australia Records. Muy interesante, sí, aquí me estoy fijando en la ficha técnica que el primer disco de ustedes lo lanzaron independiente, después saldría a través de Sepulchral Silence, formato digital, y ya en formato físico en México con la gente de Sun Empire. Muy interesante esto. Yo creo que yo no sé si, por ejemplo, hay alguna diferencia entre las ediciones, la primera que ustedes lanzaron del primer disco contra la mexicana. No sé si metieron alguna cuestión extra, algún contenido extra, o es la misma. Es la misma, no es que hayan hecho una reedición en México con algunos bonus tracks, es exactamente el mismo disco. La única diferencia es que en México se hizo una reedición del compact disc como CD normal, como compact normal de disco, y ¿canto? En edición G-Wall Case. G-Wall Case. La normal. Y lo que nosotros editamos acá en Chile para promover nuestro primer disco fue en Digipack. Ah, o sea que hay mucha diferencia, o sea, el Digipack contra el G-Wall Case. Muy interesante esto. Bueno, por ahí ya tenemos algunas preguntas, muchachos. Yo sé que aquí ya la gente ya está teniendo la atención hacia ustedes. Miguel Morales me está escuchando desde Ciudad de México a esta hora de la tarde. Les envía muchísimos saludos. Y dice por aquí que es un gusto poder escuchar a la banda. Y por supuesto, a la espera de poder conseguir el segundo disco allá en Ciudad de México. Les está preguntando si han podido, si por ejemplo allá en Ciudad de México hay algún sello o hay algún lugar donde se pueda conseguir el segundo álbum de la banda o mandarlo traer directamente hasta Chile. Me está preguntando por aquí Miguel. Bueno, lo que sea hasta el momento, tiene que entrar a la página de Australia Records y solicitarlo directamente ahí. Ellos lo van a orientar si lo tienen que mandar en forma directa o hay alguna disquería que haya hecho algún trade con Australia Records y que ya esté disponible en México. Eso no lo tenemos claro. Bueno, ya escuchaste, Miguel, así que en nuestro reporte de estudio, si tenés un poquitito de paciencia, claro, nosotros estamos así, como dicen, trabajando corrido porque nuestro equipo lo estamos cambiando. Por ahí vamos a estar compartiendo los enlaces para que puedas comunicarte con la banda, ya sea a través del Facebook de ellos o si no, con el sello discográfico que es Australis. Por ahí ya te vamos a estar pasando este contacto y lo vamos a estar compartiendo también con nuestros oyentes, que son los que están muy interesados en saber mucho de lo que están haciendo las bandas alrededor del mundo, y por supuesto Weight of Emptiness no es la excepción. Mario, Alejandro, bueno, ya ustedes ya hablaron de que están haciendo, de que la música de ustedes a través de Australis ha tenido una repercusión, o mejor dicho, un empuje a nivel internacional. Por ejemplo, en estas recientes incursiones en Europa, ¿algún sello discográfico europeo se ha fijado en ustedes para decirles, nos gustaría apoyarles con su música aquí en nuestro continente? Mira, hasta el momento no, nada concreto. Ningún sello en Europa no ha notificado alguna cosa o algún interés, pero sí tuvimos buena recepción de la que nosotros esperamos. O sea, nosotros íbamos con hartas expectativas de lo que teníamos, una confianza en lo que hacemos y lo que venimos haciendo hace años. Y fuimos a mostrar eso, y esa fue nuestra recompensa en realidad. Ahora, si llegara a pasar algo con algún sello, si llegara a pronunciar algo por ahí, mejor todavía. Pero sí estamos bien conformes y estamos a la espera de que algo así suceda. Bueno, a la expectativa entonces de lo que pueda pasar más adelante, y ojalá de que puedan abrirse las puertas a ustedes en cuestión de algún acuerdo discográfico o en algún acuerdo de distribución. Porque sabemos, como lo hemos dicho al principio, hay mucha gente en Europa, y en especial, bueno, Europa, España, Japón, todas esas regiones consumen bastante metal.
Y sí. Si es metal latinoamericano, yo creo que va a ser como un punto y aparte. Y más aún con la propuesta que están llevando ustedes, sónicamente hablando. Marlon Solís les está mandando aquí saludos desde Tegucigalpa. Dice aquí, felicitaciones a ustedes por este interesante trabajo discográfico. Me ha gustado de inicio a fin. He tenido la oportunidad de escuchar el álbum en Spotify. Lo mejor para ustedes y esperamos verlos muy pronto en el futuro en alguna gira por Centroamérica. Sería genial, muchas gracias. Un abrazo para el amigo. Bueno, Marlon, muchísimas gracias. Saludos por, gracias por tu sintonía y gracias por estar aquí al pendiente de nosotros en Conexión Rock Radio. Así que para la gente que en este momento se está enganchando, estamos en vivo desde Chile con Weight of Emptiness, banda que tenemos aquí de invitados en nuestra sección de internacionales y tenemos a sus dos guitarristas, Juan Acevedo y Alejandro Bravo. Así que si quieren hacer participación, aquí nuestras redes sociales están completamente abiertas. De igual manera, nuestro canal en Listen to My Radio. Bueno, vamos a continuar con la entrevista y la siguiente pregunta va, por supuesto, para mi buen Juan. Quisiera saber, ¿qué diferencias tiene este nuevo trabajo con el anterior que fue Unfractus Moments of Redemption, for Redemption? ¿En este álbum nos presentan ustedes algo conceptual o tenemos algunas historias a través de los tracks? Historias por separado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan? En este segundo álbum, la diferencia principal quizás es que hubo más participación de todos los miembros de la banda. Alejandro Bravo, Mauricio, Alejandro Ortiz y yo hicimos canciones y cada uno también escribió letras, eso es importante. Entonces, quizás la sonoridad está más variada, hay más estilo involucrado en las canciones, eso en la parte de composición. En cuanto a los conceptos de la música, también tienen que ver con sentimientos personales y cosas que quisieron expresar cada uno, sentimientos, sobre todo esta banda es de muchos sentimientos. Algo melancólico, algo que tiene más que ver con rabia, pero también mucho con superación. Y eso es lo que imprimimos nosotros en nuestras letras, algo de desesperación, pero también algún toque de esperanza. No debemos esperarla, de perderla tampoco. Muy interesante. Así que ustedes, los que nos están escuchando, si les gusta, por ejemplo, el death metal melódico combinado con un poquito de atmósfera doom, esta es la propuesta que lleva Weight of Emptiness, con dos trabajos discográficos. Dos trabajos, larga duración y un EP, para irles comentando aquí, para que ustedes vayan conociendo la banda. Su primera incursión fue en 2016 con un EP llamado Unfractus. Después, en 2017, llegaría Unfractus Moments for Redemption. Y 2019, su más reciente entrega, que se llama Conquering the Deep Cycle. Así que, si ustedes quieren ahí contactarse o hay interés hacia la banda, por ahí vamos a estar compartiendo los contactos y las redes sociales. Así que ahí al pendiente de nuestro reporte en estudio en los próximos días, que en estos momentos vamos a ofrecer una bolsa nueva de noticias que estamos renovando para la temporada 2020. Ahora quisiera saber de parte de ustedes dos, ¿qué experiencia les han dejado en este proceso de grabación? Yo sé que en el caso de Juan ha estado bastante involucrado porque sabemos que ha estado prácticamente de lleno con lo que ha sido la mezcla, la producción y todo lo que ha sido relacionado en el estudio. Pero algo que me ha llamado la atención en este nuevo disco fueron los invitados. Aparecen Aníbal González y Daniel Araya en los teclados, Yamanti Ader y Gabriel Pincheira en las vocales. ¿Qué experiencias, por un lado, qué experiencia les han dejado ustedes en grabar para esta nueva oportunidad a nivel musical, su criterio, cómo han visto ustedes superarse en relación con el primer álbum? Y por el otro lado, los invitados. Mira, siempre es bueno combinar lo que uno está haciendo. Yo con Juan, cuando empezamos a componer y empezamos a formar esta banda, nunca pensamos que íbamos a terminar en esto realmente. Y claro, pues, y nosotros como banda somos guitarra, bajo, batería, voz, y queríamos ampliar. Y esa fue como la expectativa, pues, y la indecisión de hacer algo. Y en el primer disco también, pues, también tuvimos que hacer una intro y un outro, donde necesitábamos teclado y obviamente como ninguno en la banda es experto en ese tema, tuvimos que pedir ayuda. Entonces nos quedó gustando, del primer disco nos quedó gustando la intervención de artistas,
y que le dieran una atmósfera a los temas. Pero en este segundo disco involucramos más a los invitados, a las personas que se quisieron unir, que se agradece enormemente, porque le dieron otra atmósfera a los temas. Así que estamos muy contentos, es una experiencia muy buena para nosotros, que nos abre más ideas a componer un tercer disco, y estamos muy contentos de lo que se logró. Estamos muy contentos de lo que se logró con ellos. Con respecto a los invitados, bueno, en la primera canción, Conquering, era la introducción al segundo corte que lo había hecho nuestro baterista. Por lo tanto, nuestro baterista hizo las invitaciones a Aníbal González de los teclados, que era un tecladista de una antigua y exitosa banda chilena, Mythology, y él nos ayudó acá en el estudio que tenemos acá en Buin, en nuestra casa, donde grabamos casi todo lo parte del disco. Y también a una amiga mexicana que conocimos en nuestra primera gira a México, a Yamante Adler, que hizo unas voces, las voces femeninas. Por otro lado, Gabriel Pincheira es guitarrista de la banda Homicide, donde también participa nuestro vocalista. Por lo tanto, nuestro vocalista quería ese tipo de voz en Larkin Hope y lo invitó. Y finalmente, Daniel Bravo participa en Dece Maleficium, una excelente banda de doom black metal chilena, que le ha ido bastante bien también, y tiene ese sonido especial con algunos sintes bastante interesantes, que le dio un broche de oro al disco. Y con respecto a tu primera pregunta, que tenía que ver con la forma de grabar y todo eso, fue bastante rápida, hay que decirlo. Hicimos una programación bastante estricta para poder lograr el objetivo de tener el disco antes de septiembre, antes de Europa. Así que estuvimos grabando casi todos los días acá en mi casa, turnos con guitarrista, turnos con el bajista primero, y finalmente fue algo distinto que hicimos, fue grabar la batería al final. ¿Y por qué se hizo eso? Simplemente porque nuestro baterista estaba lesionado al principio. Entonces, estuvo como 2 meses parado sin poder tocar, así que decidimos grabar, como teníamos todo con metrónomo, todo bien cuadradito, decidimos partir grabando el bajo, luego las guitarras, la voz, y una vez que ya el baterista estaba listo, finalmente grabó el baterista. Fue una experiencia distinta, pero creo que salió bien, y pudimos grabar con Conquering the Deep Cycle. Muy interesante el dato, porque por lo general siempre en los procesos de grabación la batería siempre va primero. Pero ahora aquí, claro, en este caso salió al revés. Claro, válgase la aclaración por lo que le ha sucedido acá, en este caso a Mauricio, que al final de cuentas pues tuvieron que hacer espera para que pudiera recuperarse de la lesión y poder hacer su intervención en el instrumento. Bueno, así que vamos a continuar con el programa, y les doy las gracias a ustedes que nos están escuchando y que están aquí interactuando con nosotros. Para aquellos que desean conocer por primera vez a la banda, pues por ahí ya les voy a pasar la ficha técnica, o mejor dicho, se la voy a pasar ahorita mismo para que sepan quiénes son nuestros invitados. Weight of Emptiness es una banda que se formó en Santiago en 2015. Actualmente pues están presentando con su formación con Mauricio Basso en la batería, Juan Acevedo y Alejandro Bravo, ambos guitarras, que son nuestros invitados en esta oportunidad, Alejandro Ruiz en las vocales y Mario Urra en el bajo. Así que esta es la formación actual que tiene Weight of Emptiness. Y por supuesto, aquí viene un punto muy interesante que todo mundo quiere saber: cómo se forman las bandas. En el caso de ustedes, amigos, curiosamente nos remontan a un antecedente anterior, a una banda que se llamaba Twilight Mist, que tanto Ruiz, Bravo y Acevedo militaban, y que por supuesto Mauricio provenía de letargo. Pero ¿cómo se decidió darle esto, darle una vuelta de página, salirse de Twilight Mist y formar Weight of Emptiness? ¿Y por qué el nombre? Bueno, esto, Twilight Mist fue una banda que duró como 10 años, desde el año 1999 al 2009, y la formamos, claro, con Alejandro Bravo. Nosotros nos conocemos hace más de 25 años. Exactamente. Y ya estamos aburridos ya.
Bueno, como dato, Alejandro partió tocando batería en Twilight Mist y luego cambió al bajo. Y ahora es nuestro guitarrista, así que el hombre es multiinstrumentista. Multiinstrumentista, ya miro por acá, sí. Eso. Entonces, bueno, cuando se separó Twilight Mist, algunos... ¿Qué año fue eso? Eso fue como el 2009. Sí, la banda se separó en 2009, tengo entendido, aquí en la ficha técnica. Exactamente. Twilight Mist fue una muy buena banda, donde teníamos otro integrante que ahora están en bandas muy, muy importantes. El tecladista, que es Lalito Junior. Eduardo Poblete. Exactamente. Morningson. Exactamente, The Morning Sun, una muy buena banda. Y Claudio Hernández, que era nuestro baterista, que nosotros le decíamos Chipi de cariño, está ahora en Magnanimous y Dominic Soul. Son unas bandas muy, muy monstruosas, pero él es muy virtuoso. Bueno, en esa época, cuando se separó Twilight Mist y Alejandro Ruiz y yo cantando allá en Homicide, y Alejandro Bravo también estaba en Huelen, creo, y en Catalina Krill. Entonces yo me quedé solito con mi guitarra. Entonces algo se quiso de a poco empezar a componer. Me empecé a juntar con Alejandro por ahí y empezamos a componer algunas canciones. Y de repente aceleramos el tranco porque ya quería volver a tocar en vivo. Y el 2015 encontramos por la calle a Mauricio Basso, cerca de acá donde vivimos, y completamos la formación en mayo, creo, del 2015. Claro. O sea, yo a Mauricio lo conocía de antes, porque como yo tocaba batería, como Juan te había contado que yo tocaba batería, Mauricio tocaba batería, yo me había encontrado en un ensayo de Letargo. Y nos hicimos amigos con Letargo. Entonces después, cuando lo encontré en la calle, y le dije a Juan, oye, ¿sabes qué? Me encontré con este weón. Y weón es buena onda acá en Chile. Sí, yo sé, no te preocupes. Yo ya sé por dónde, ya sé cómo se pronuncian ustedes los chilenos. Por aquello, y eso que la gente nos está escuchando. Así que, válgase la aclaración. Yo sé la forma de expresarse de los chilenos. Continúa, por favor. Entonces nos encontramos con este amigo. Así que le dije, pues lo invité, pues. Le dije, oye, Mauro, ¿por qué no tocáis con nosotros? Anda a vernos y estamos en algo. Con Juan ya estamos inventando unos temas. Así que fue, le gustó. No era una propuesta que él mismo nos dijo, a Juan y a mí, dijo que había sido una propuesta bastante madura y muy progresiva de lo que venía haciendo en Letargo, siendo que en Letargo él luce bastante, bien progresivo para inventar batería en esa banda. Es death metal, podríamos asociarlo con un death metal sueco, con un thrash metal. Pero lo que nosotros le pedíamos acá era acomodar las baterías a lo que nosotros estábamos haciendo, que tenemos bastante destiempo. No estamos muy en métricas cuadradas de 4/4, nosotros solemos variar un poco en ese sentido. Uh-huh. Entonces, sí, pues le gustó la idea, fue como un reto para él, pero nunca quiso aceptar el asunto tampoco con la intención de dejar a Letargo. Y era razonable, porque él es uno de los formadores y líder de la banda Letargo. Así que así le dimos nomás, pues. Había terminado todo el Mist con Juan empezamos a juntar, yo tenía temas, él tenía temas también. Y nos empezamos a hacer cariñitos, a enamorarnos de nuevo. Bueno, lo importante es que cuando empezamos a tocar en vivo, ya se sintió una magia impresionante. La gente le gustó mucho lo que estábamos haciendo, así que nos dio mucha energía para hacer este trabajo rápido. Lograr sacar un álbum en poco tiempo, cosa que con Twilight Mist nunca lo logramos hacer. Lo hicimos en un año o año y medio, ya teníamos el álbum en el mercado, y después todo lo que vino tan rápidamente. Y bueno, y así empezó ustedes con esta interesante historia, que hasta el día de hoy están continuando con mucho éxito, y que pues espera de que la gente, los que siguen a Way No Emptiness, puedan esperar sorpresas muy interesantes de la banda en el futuro. Ahorita que estábamos hablando de esto, de la experiencia de la composición, los teclados, las voces, darles una atmósfera completamente diferente, cosa que al final de cuentas se logró con un resultado muy bueno. ¿Cómo miran ustedes en el futuro experimentar con otros sonidos, siempre dentro del metal y siempre dentro de los parámetros que Way No Emptiness está practicando actualmente? ¿Miran ustedes experimentar esto en el futuro? Bueno, en realidad nosotros nunca nos hemos cerrado a estar en un estilo particular. Por eso se ve que hay bastante mixtura en nuestras canciones. En una canción hay dos o tres estilos fácilmente. Así que, bueno,
cuando fuimos a México nos trajimos unos instrumentos por ahí de viento, una calavera, y cuando fuimos a España yo me traje allá unas castañuelas, y también hicimos buenas amigas con Andrei Olten de la banda Enana de Rumania, y también le dijimos que se podía participar, así que puede que haya alguna sorpresita en nuestro próximo disco, algunos sonidos especiales, algunos instrumentos que puedan aportar y apoyar los sonidos de Way of End. Muy interesante. Bueno, aquí tengo una pregunta muy interesante que me están haciendo llegar aquí desde Tegucigalpa. Carolina Lobo les está mandando saludos a esta hora de la tarde. Dice por aquí, saludos a los chicos de Way of Emptiness. Muy interesante banda. Una nueva fan se les une ante ustedes en el camino. Tengo una pregunta muy interesante para ustedes. Siendo ustedes una banda que tiene una fuerte base de seguidores a nivel nacional y a nivel internacional, ¿ha sido fácil o ha sido difícil poder escalar en una escena donde existe una gran cantidad de propuestas contra un público que demanda calidad? ¿Qué opinan al respecto de la pregunta que les ha hecho está haciendo llegar aquí Carolina? ¿Quién de ustedes dos puede responder esta interesante pregunta? ¿O los dos pueden hacer comentarios al respecto? Porque es una muy buena pregunta. Disculpa, Chota. Johnny, disculpa, se me estuvo cortando un poco. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ok, me está diciendo por aquí Carolina Lobo, que nos está escuchando por acá. Dice por aquí, saludos a los chicos de Way of Emptiness. Una nueva fan se les une ante ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Siendo Way of Emptiness una banda que tiene una fuerte base de seguidores, tanto a nivel nacional como internacional, ¿ha sido fácil o ha sido difícil para ustedes poder escalar en una escena donde hay una gran cantidad de propuestas contra un público que demanda bandas con mucha calidad? Ya, yeah, ok. Mira, a esa pregunta, mira, yo creo que, yo en particular, ¿eh? Porque yo creo que esa pregunta que hace nuestra fan de Tegucigalpa, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, yo creo que esa pregunta a cualquier músico que se la hagan, yo creo que la respuesta siempre va a ser como bien personal. Yo en lo personal, como yo perteneciendo a esta banda, he sentido que he escalado. Mira, yo creo que nunca imaginé en particular cómo las cosas se iban a dar en esta banda. Estoy muy orgulloso de mis compañeros de trabajo y yo también de lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Pero nunca estamos, ¿cuánto se llama? En la expectativa de lograr más cosas allá. Con esto me refiero a que nosotros cuando creamos la música la hacemos en base a lo que nosotros creemos, en base a lo que entre los cinco que componemos vamos mutando esa música, y cuando nos agrada a los cinco, tratamos de plasmar y entregar el disco de mejor buena calidad que nosotros podemos entregar en ese disco, y esperando que la recepción que tengan los fans de nosotros les vaya a gustar. Pero no nos estamos atando ni tampoco tenemos el estrés de fondo de querer lograr hacer una cosa así que vaya a llegar a distintos sectores. No sé si se me entendió lo que dije. Claro, claro. Yo podría acotar algo más. Y en Chile hay bastantes bandas de mucha calidad en todos los aspectos del metal, así que es una tierra donde quizás hay más músicos que fan de banda. Por ejemplo, cuando hay shows van muchos músicos a ver, pero cómo poder destacar, quizá yo creo que un poco la nuestra música tiene algunas diferencias, es pequeña quizá porque tenemos un sonido quizá un poco más europeo, mezclamos algunas raíces chilenas que también otras bandas la hacen, pero lo que yo siempre he dicho, la música acá en la actualidad ya no es como antes, que pocas bandas surgían. Aquí ahora hay muchas bandas porque hay más recursos para hacer música, hay más formas de obtener un instrumento y expresar los sentimientos. Exactamente. Entonces, hemos hecho un trabajo bastante grande audiovisual, porque siempre hemos creído que la música entra por los ojos primero y después por los oídos. Tiene que llamar la atención primero por alguna foto, por las carátulas de los discos y por los videoclips. Hemos hecho ya 5 videoclips y un lyric video, y eso hemos visto que la parte audiovisual es bastante importante para hacer llegar nuestra música a distintas latitudes, porque tanto la música como la parte audiovisual es un lenguaje universal.
en eso hemos tratado de golpear puertas también a muchos medios, no solamente esperar que los medios lleguen a nosotros, que es lo más difícil, que lleguen a una banda de Win, a un pueblo tan chico, al sur de Santiago. Entonces nosotros vamos golpeando puertas, vamos mostrando nuestra música a la gente, claro. Como a ver si les parece bien, y siempre les ha gustado, así que muy contento también por la recepción en todas partes del planeta a nuestra música. Muy interesante esto. Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto de que hay bastantes músicos y un público que está deseoso de probar muchas propuestas, porque yo creo que explorar una escena muy interesante como la chilena no sería de meses, esto sería de años para conocer la gran cantidad de bandas. Me hace recordar como Suecia, por ejemplo. He tenido la oportunidad de hablar con muchas bandas de Suecia, de la zona de Gotemburgo, de Estocolmo, y ellos dicen... En el caso de nosotros, dicen los suecos, tenemos que movernos hacia afuera de Suecia, porque vivir en un país tan pequeño hace de que nosotros seamos como literalmente como vecinos, que estemos viviendo a la par de la casa cada quien. Y desgraciadamente en ese país hay mucha banda, pero hay poco público. Entonces yo creo que aquí viene siendo como un ejemplo muy interesante que ustedes están aplicando con su música, por el enfoque que se le está dando a nivel sónico, por la capacidad de la propuesta, que se les asemeja bastante a una banda europea. Entonces, yo creo que la gente allá en su país, en especial en Chile, tienen que saber aprovechar el talento que ustedes están aportando. Porque, como les digo, ustedes tienen la capacidad y en el futuro, sin exagerar, de poder llegar a tocar en un festival internacional. Así que en el momento que yo creo que el nombre de Wayward Emptiness pueda brillar, por ejemplo, en algún backing, o como por ejemplo en algún Rock al Parque o un Rock al Río, ahí sí vamos a estar hablando de ligas mayores. Bueno, eso sería genial. Sí. A nosotros personalmente nos gusta mucho hacer un show potente en cada uno de los escenarios, ya sea algo chico, mediano, grande. Hemos tenido la oportunidad de tocar en esos tres tipos de escenarios, quizás no uno tan grande como un backing, pero siempre tenemos buena interacción con el público, lo hacemos participar del show, así que es bastante entretenido. A mí me gustaría ver un show de nosotros alguna vez. ¿Quién no desearía ver un show de ustedes? Teniendo estos dos discos que he tenido el gusto de escucharlos, y que yo sé que mucha gente, si tienen la oportunidad de escucharlos, que lo hagan, porque yo creo que aquí tenemos una banda que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, saludos por aquí a Marielos Maradiaga, me está escuchando desde San Pedro Sula a esta hora de la tarde, les envía muchísimos saludos y por supuesto disfrutando de la entrevista a esta hora. Muchas gracias. Y saludos también a la amiga. Bueno, saludos por aquí entonces. Sabemos que en estos momentos hay bastante sintonía. Eliseo Maldonado me está escuchando desde San Salvador, El Salvador. Les envía muchísimos saludos y por supuesto las respectivas felicitaciones por el álbum. Dice aquí Eliseo: una interesante banda chilena que se está perfilando muy fuerte y haciendo experiencia por Europa. Esto es de admirarse. Se les desea lo mejor en este año 2020 y que por supuesto las sorpresas sean muy gratas para Wayward Emptiness. Les está mandando aquí saludos Eliseo desde El Salvador. Gracias, Eliseo. Saludos a la gente de El Salvador. Bueno, Eliseo, muchísimas gracias. En toda banda siempre hay criterios completamente diferentes, puntos de vista diferentes, pero enfocados en una sola dirección. Me gustaría saber, en el punto de Juan y de Alejandro, cómo ha sido para ustedes ver la evolución musical que Wayward Emptiness ha tenido de 2016 para acá. Ustedes, lejos de irse en una línea recta, se fueron directamente con una línea cuesta hacia arriba, y ustedes literalmente ya están en un punto en que ya pueden considerarse que se pueden sentir satisfechos con el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy. No sé cómo han visto ustedes la evolución y prácticamente los cambios que han tenido con Wayward Emptiness a través de estos años. Claro, nosotros lo que pasa es que, bueno, yo por lo menos lo veo que esa línea hacia arriba, yo trato de no percibirla, porque siempre trabajo en línea recta. Por lo menos aquí, cuando trabajo y compongo con los chiquillos, yo trabajo en línea recta. He ido creciendo con los chiquillos en la manera de componer. Hemos ido, desde que empezamos a componer, siendo que cada integrante de esta banda tenía una manera de componer. Y obviamente la hemos ido compactando para lograr tener mejor manera de componer.
Eso para mí ha sido gratificante, eso ha sido un aprendizaje. Y eso es lo que yo quiero concretar, que no termino de aprender, que no siento, todavía no puedo sentir que he llegado a la cima, porque todavía tengo mucho camino que recorrer, mucha manera todavía, tengo mucho por entregar por seguir componiendo. Así que ojalá que nuestra manera, que he ido obviamente cambiando de a poquitito, le siga gustando a la gente y no haga llegar más arriba como ellos lo perciben, pero nosotros seguimos trabajando así como cualquier gallito de feria, mirando derecho nomás. Yo podría aportar que, bueno, hemos escuchado bastante música en nuestra vida, sobre todo lo que salió en los 90, la música que vino de Europa, de la nueva ola de Gotemburgo, bandas de Noruega, el doom metal también de Inglaterra. Entonces esa gran cantidad de discos ha sido una gran fuente de inspiración también para la forma en que nosotros componemos desde Twilight Mist. Ahora, creo que sí ha habido una evolución desde Twilight Mist, desde al primer disco de Weight of Fenton y al segundo, porque quizás antes jóvenes nos gustaba mostrar la destreza, pero creo que de Mauricio, uno de los temas más compactos, y hemos aprendido mucho en nuestro camino, rápido camino, pero hemos tratado de escuchar muchos consejos para lograr que las canciones se equilibren y se sientan que fluyen libremente y que no se alargan más de lo que tienen que alargarse, que tienen un desarrollo y un conflicto quizá en el momento, claro. y un final, ya sea bueno o malo, pero tienen ese como una historia, son como historias nuestras canciones. Muy interesante. Bueno, para la gente que en estos momentos nos está escuchando y que está disfrutando de la entrevista, tenemos aquí de fondo esto que se llama Lurking Harp. Así que si bajan ustedes los discos o los escuchan en Spotify, que conste, no voy a ser responsable si ustedes hacen una demolición en su casa o en su cuarto, porque esta banda es bastante, bastante buena, y no digamos presenciar uno de sus conciertos. Así que si ustedes se van a meter a un mosh y van a disfrutar de algo, una experiencia muy brutal al estilo de esta banda, yo creo que hay que ponerse a pensar, entre bajo su propio riesgo, si va a terminar ahí con algunas costillas o con algunos huesitos rotos, pero que se den el gusto de disfrutar de un mosh pit. Yo creo que va a ser una buena experiencia ver a Weight of Emptiness aquí en Centroamérica en una gira. Así que esperemos de que en el futuro podamos tener aquí esta interesante banda en nuestras latitudes. Bueno, me está preguntando por aquí Alfredo Castro, me está escribiendo desde Ciudad de Guatemala. Les está mandando muchísimos saludos y dice por aquí él: muy interesante banda, me ha llamado poderosamente la propuesta de su sonido europeo, sin perder por supuesto la identidad como una banda nacional. Felicitaciones. Me gustaría saber si en su trayectoria han tenido la oportunidad de ser tomados en cuenta para ser teloneros de alguna banda internacional. Una vez tuvimos la oportunidad de tocar con los amigos de Warhammer de Grecia acá en Chile. Eso en Chile. Bueno, afuera también hemos tocado con bastantes bandas internacionales y son de bastante calidad. Así que esa comunión que se produce entre músicos de distintas latitudes es lo que yo más valoro. El conocer las distintas culturas, ya sea los amigos latinoamericanos o los europeos, se aprende bastante. Así que valoramos mucho eso. Bueno, ya escuchaste por aquí, Alfredo, muchísimas gracias por tu pregunta y por supuesto a disfrutar de esta entrevista. De igual manera, la gente que está participando, muchas gracias por sus. Sabemos que en día domingo, pues yo sé que muchos están descansando, pero que otros están manteniendo por ahí la interacción con nosotros en las diferentes redes sociales. Así que les agradezco muchísimo y que estén disfrutando de la entrevista con Weight of Emptiness. Bueno, ya sabemos de que han tenido oportunidad de hacer papel de teloneros, pero si por ejemplo en otra, vaya, muchísimas gracias Marlon, ya te voy a pasar aquí la pregunta. Decía, si por ejemplo en otras condiciones, ustedes por ejemplo, ¿cuál sería el telonero perfecto o qué banda les gustaría compartir escenario en un concierto? Bueno, a mí personalmente sería bueno algo como lo que hacemos nosotros. Me gusta mucho Amorphis, por ejemplo. Muy buena banda, Amorphis. Emperor o My Dying Bride, algo así. Opeth, quizá.
No sé, ya me imagino a Michael Ackerfield ahí hablando, haciendo tranquilamente sus cosas. De repente alguien le pide el cover de Napalm Death. Eso es todo, ya tocamos. Sean felices. Bueno, Emperor, me dijiste por ahí, Amorphis. ¿Qué otra banda, por ejemplo? ¿Qué otras bandas? No sé, Juan, Alejandro, ¿qué otras bandas les gustaría, por ejemplo, en el futuro que pudieran compartir caminos con Weight of Emptiness? Escucha, yo, al igual que Juan, creo que... Juan dijo la mayoría de las bandas que también a mí igual me gustan. Y cualquier banda que se pudiera dar, o sea, cualquier banda del extranjero en la cual nosotros no hicieran participar, sería un orgullo. Pero al igual que Juan, yo pienso igual, que la idea es que sean como más o menos del estilo de lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Pero siempre es gratificante para cualquier banda poder telonear a bandas de afuera, y creo que pasa en cualquier país, ¿po? Todas las bandas under de cada país está esperando una oportunidad de poder telonear a una banda de afuera, como en este caso podría ser Napalm Death o The Haunted. Creo que esas oportunidades no se pueden desaprovechar, aunque no sean tampoco del estilo de lo que hace uno. Uh-huh. Acá en Chile se acaba de aprobar una ley del teloneo, así que quizás vamos a tener alguna oportunidad en el futuro. Así, los shows que tienen más de 3.000 espectadores tienen como obligación tener una banda chilena, así que ojalá sea positivo. Bueno, esperemos que sí. Siempre, por ejemplo, aquí en nuestras latitudes, siempre está la tradición de que una banda internacional que ande de visita o de gira se le seleccione a un telonero, así que eso ya es una regla ya establecida para que también las bandas locales puedan tener su oportunidad y que puedan ser también apoyadas. Bueno, Marlon Solís me está mandando otra pregunta muy interesante hacia ustedes. Me dice por aquí: siendo fans o nuevos fans para Weight of Emptiness, quisiera preguntarles si algunos de ellos les han hecho algunas propuestas relacionadas con mejorar la discografía de la banda o cosas especiales con la banda. Por ejemplo, sabemos que ustedes han lanzado varios videos, pero ¿qué opinan ustedes de una edición especial o limitada en vinilo o un disco en directo en el futuro? Me está preguntando por aquí Marlon. Viendo la calidad de la banda, me dice, podrían hacer ese tipo de incursiones o de experimentos. Comentarios. Mira, en cuanto a los vinilos, a varias gente me ha preguntado si vamos a sacar edición vinilo, pero hasta el momento no hemos tenido una propuesta de sello para lograr eso. Vamos a trabajar quizás en el primer álbum para sacarlo en vinilo. Tengo algunos contactos por ahí que voy a tratar de mover para sacar en vinilo, y por acá también la otra vez me estaban ofreciendo hacer algunas copias en cassette. Vamos a ver qué se puede hacer. Todo se puede. Y en cuanto a tocar en vivo, en cuanto a tocar en vivo y a la calidad de grabaciones, yo creo que también vamos a tratar de ver, es que lo que pasa es que nosotros cuando salimos a tocar en diferentes conciertos, tenemos distintos set list, entonces tendríamos que coordinar ahí, ver cuál sería como el show más redondo, como decía Juan, mi compadre de guitarra, tratamos de hacer un buen show, y lo demostramos, porque en realidad subimos a hacer lo que nos gusta. Cuando plasmamos estos dos discos, nos fascinó hacerlo, entonces tratar de tocarlo en vivo y entregarle esta música a la gente, a nosotros es el mejor regalo que podemos tener. Entonces hay que tratar de lo que pide el fan, yo creo que se puede hacer, lo tendríamos que trabajar y a lo mejor podríamos darle vuelta a ver si podemos grabar o sacar algún disquito en vivo. En todo caso, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos dos shows completos en vivo a tres cámaras. El primero fue el año 2015, octubre del 2016, en el Bar Óxido. Y el segundo fue el 22 de diciembre del 2018, que fue el debut de Mario en el bajo, allá en un festival en Mendoza. Ahí también tenemos a tres cámaras. Bastante interesante esos shows, para que los puedan ver en nuestro canal de YouTube de Weight of Emptiness. Bueno, por ahí la invitación entonces, para que puedan ver los videos y que puedan disfrutar del poderío sónico de la banda completamente en vivo. Yo creo que podría ser. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han podido esto de las modalidades del crowdfunding, del Kickstarter, que puede servir mucho a las bandas. Bueno, hablando de cassette, yo creo que mucha demanda de este formato va a ser muy interesante para la gente que quiera sacar otra vez los audífonos, las caseteras, volver a sonar, aunque sea con el ruidito, pero ahí que se venga la magia. Bueno, así partimos todo, pues, con el cassette. Sí. Y estamos en la época en que estamos volviendo a lo antiguo.
Lo antiguo es lo que se lleva, los 80, los 70. No, mira, hablando de los 70, no me imaginaría Way of Deadliness en 8 tracks. Hay que llamar al abuelo, y el abuelo hay que preguntarle si tenía guardado por ahí en la bodega el equipo de Osso Tracks, y va a decir, el equipo de Osso Tracks, ¿y para qué diablo lo vas a sacar en pleno 2020, hijo? Va a decir, para volverla a desempolvar ahí. Yo sé que ahora las tecnologías están permitiendo ahora de que ya los formatos clásicos estén otra vez de vuelta, tal como lo dijiste, ya está otra vez el cassette, ya el vinilo ya está otra vez en demanda, siempre sin perder la calidad, por supuesto, los que somos amantes de lo analógico. Ahora pues vamos a ver qué es lo que nos depara más adelante estas tecnologías, si vuelven otra vez con los formatos más antiguos, aunque yo lo dudo mucho, pero como dicen por ahí, todo es posible. Bueno, así que ya estamos entrando aquí a la parte final de la entrevista, y les agradezco muchísimo que nos estén escuchando y que hayan disfrutado de la banda, que hayan interactuado acá con nosotros, y que ustedes conozcan más a profundidad de las bandas que estamos presentando acá en nuestras entrevistas internacionales. Juan, Alejandro, quisiera saber, ya después de, ya entrando lo que es este mes de enero, ya en adelante, lo que queda 2020, ¿tienen algunas próximas presentaciones a nivel nacional? Por supuesto, a la espera de los anuncios internacionales, porque sabemos que están ahí preparando algunas giras fuera. Sí, queremos ver cerrar algunas presentaciones en Chile, en varias ciudades. Queremos mostrar en otras ciudades que no sea Santiago el disco. Sí, un poco complejo, porque en Chile ha habido un periodo de estallido social que se le llamó acá, entonces estuvo como parado el tema de los shows bastante tiempo. Ahora está empezando a, entre comillas, normalizarse eso. Esperemos que así sea, porque sí nos hemos fijado a nivel internacional de que ha habido bastante movimiento fuerte de confrontaciones allá en tu país. Sí, desde octubre en adelante tuvimos problemas políticos acá en Chile. Sí, claro, es parte de la conquista, en el fondo, conquista del ciclo profundo, como dice nuestro álbum. Vamos a tener un show el primero de febrero, un show a beneficio de un amigo que tiene cáncer, así que vamos a participar ahí en el Club Cáncer. Bueno, esto es una primicia. Vamos a estar el 4 de abril en mi bar con una excelente, el excelente debut de una banda llamada Mantra, donde estaba ex miembros de Psicosis, una clásica banda chilena de Rancagua, y también con los amigos de Target, que le ha ido muy bien buena, a nivel internacional. En Concepción vamos a tener una fecha por allá por agosto, y viendo lo que pasa en octubre con la posible vuelta a Europa de Way of Deadliness. Sí, la idea, es lo que estamos haciendo. Bueno, es lo que queda, y lo que queda, por supuesto, de concretizar en planes para este 2020 que está arrancando, y que, por supuesto, yo sé que ustedes tienen mucho o buscan mucho que concretar ya como banda y conquistar nuevos públicos y romper fronteras. Juan, Alejandro, ¿qué mensaje desean enviarles a todos los que nos han estado escuchando en este programa, en esta entrevista, que han estado enviando saludos, preguntas, interesantes comentarios? Y gracias a ustedes dos por tomarse el tiempo en este día domingo de responder, cada pregunta aquí en nuestra emisión en Conexión Rock Radio, porque yo sé que aquí ha habido mucha gente que ha estado muy interesado en lo que ustedes están haciendo actualmente. Bueno, agradecer la oportunidad de estar en vivo para los amigos de Honduras y de toda Latinoamérica, y lo invito a escuchar nuestro disco Conquering the Deep Cycle, que tiene bastantes cortes muy interesantes. Nuestra primera canción en español, que se llama Lamento. Hay otras canciones donde sale un chucao, que es un pajarito acá del sur de Chile, que se esconde siempre, solamente te canta si vas a tener buena suerte o mala suerte. Así que hay bastante cosas interesantes en el disco. El arte del disco también fue realizado por Claudio Hernández, el que mencionaba Alejandro, baterista de Magnánimo y Dominus Soul. Y lo invito a ver nuestros videoclips en el canal de YouTube, en Facebook también están, y seguirnos en Instagram, en Twitter, y visitar www.weightofemptiness.com para informarse de todas las novedades de la banda, y esperamos algún día poder estar en tierras centroamericanas para poder estar tocando con ustedes. Yo de mi parte también no tengo mucho más que agregar de lo que ya dijo Juan, y estar muy agradecido por esta invitación, por este contacto que podemos tener de la distancia, que se hace súper corta, súper poco la distancia que se siente en este minuto.
Agradecer a los amigos de Honduras, agradecer también a todos los fans o a todas las inquietudes de distintas partes de Latinoamérica que hicieron sus preguntas y esperar que las personas que sí están escuchando esto, que sí les interesó esta banda, que la escuchen bien detenidamente, y nosotros esperamos tener pronta noticia de poder lanzar algo pronto y estar siempre teniendo en las redes sociales nuevo material para que puedan disfrutar.